Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston Sports. Yo soy Chad y esta vez tenemos unos partidos emocionantes en esta jornada futbolera de Turbo Foston Sports. En estos eventos, también por cierto, seguimos con el evento de 5 años del quinto aniversario de Rocket League, así es que tendremos partidos especiales en el siguiente. Viene el tiro, tranquilo, pero puede ser nada, pasó de largo. Tenemos evento especial que en esta ocasión es el Heat Seeker o el Buscador de Calor, que es un evento 2 contra 2 en el cual vamos a enfrentarnos a otro equipo y el balón automáticamente busca la portería, pero eso lo veremos en unos momentitos más. Pero ahí viene el tiro, Milos, puede ser, ¡gol! ¡Gol de Milos! Levantándose en el aire, suspendiéndose en el aire, toma la pelota, la pone ahí, la puso en el centro, di que no había nadie defendiendo la portería. El jugador naranja se había metido mucho en su propia red y así se consigue el primero. Viene el tiro, los naranjas la llevan, puede ser. La hizo muy buena jugada, afortunadamente estaba el jugador azul ahí. Ahora la lleva el mismo, la acompaña. Puede ser Milos, si esta la falla, puede ser peligrosa. Nada, no se llevó la finta, tranquilo Milos, haciendo labor defensiva, la saca cool, le lleva Mana, Milos saca la pelota, vámonos, puede ser peligrosa, lo explotan, antes de poder regresar a su portería. Ahí está Mana, que pelea, estaba volviéndose en un partido fuerte, un partido férreo, Mana otra vez, pega en el travesaño. Ahora la pelota sigue, puede ser Milos saca esa pelota. Si no lo hacía, estaban perdidos. Mana otra vez. La deja peligrosa para el equipo naranja. Ahí está, puede ser, no está. Salvada impresionante, Mana. Haciendo un gran trabajo defensivo, no nada más se ataca en este partido. Mide la portería, se fijó perfectamente en el balón y salva al equipo azul del empate. ¡Qué jugada, muchachos! ¡Qué jugada! Cool intentaba, pero el naranja saca perfectamente. Bueno, puede ser. Milos hace la paradiña otra vez. Paradiña pernambucana. ¡Puede ser el tiro! ¡Gol! ¡Gol de Cerrone! No sé si fue la mejor jugada de parte de Milos. No quería que avanzara la pelota, pero le dejó bonito. Aunque con un poco de suerte de parte de Mana, que fue el que al final guió la pelota hasta su propia portería. Y es el empate de los Orange. Partido muy atorado en la media cancha. Se ve el tiro. ¡Ahí está! ¡Puede ser el tiro! ¡Gol! Owen Howley se levanta, se va por la banda, mide la pelota y le mete todo al frente para una portería bastante vacía. No había nadie ahí. Y mete ya la ventaja naranja. Los azules, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Ahí se confiaron. Como que entró un poquito el nervio. No supieron cómo mantener una ventaja. Cómo llevar la pelota. Pero ahora se ataca otra vez. Mana otra vez. Milos tiene la pelota. Le pone un toquecillo nada más. Tiene que mejorar esa onda. Tiene que mejorar ese aspecto Milos. De tomar la pelota y en cada golpe tratar de llevarla hasta la portería. Ese balón va afuera. Mucha vista de Milos, ya tenía medido todo. Y Sergi, el autor del gol, venía con toda la intención. El tiro de Owen Howley, el autor del segundo gol, venía con todo. Milos ahí mete una chilenilla para sacar la pelota. Chilenita defensiva. Ahora van todos los azules al contraataque. Nada, solamente se necesitó un Cerrone para sacar esa pelota. Milos en labor defensiva, no puede fallar esto. Apenas dijo no puede fallar esto y lo hizo. Ahí está, Cool en el fondo. Si no fuera por Cool estaríamos en muchos problemas. Milos puede aprovechar esta, ahí está, puede ser el centro. Venenoso centro. Nadie le pega la pelota y sigue botando en el área chica, nada. Vámonos, demonios. Milos metió un buen gol, ahí está, puede ser, gol. Ahí está el empate de Mana. Aprovechando dos centros de Milos que fueron un bomboncito ahí. Pero Cool deja ahí el balón muerto. Prácticamente iba hacia la portería. Pero Mana aprovecha para meter el empate. Muy buen partido el que estamos viviendo aquí en este estadio que se llama DHF, algo así. Quién sabe por qué demonios se llama así, pero ahí está. Ataca a los naranjas. Lleva Cerrone para la pelota.
Mana la mete a nadie, no hay nadie en el centro, pero él mismo recupera la vertical y vámonos, ahí está, puede ser Mana, Miloslada. El mismo Cerchi recorre la línea de gol y saca esa pelota de forma milagrosa, porque estaríamos hablando ya de la ventaja azul. Milos empuja a su propio compañero. Es que Milos no trae jugo. Pero ahí saca la pelota. Empuja también a Kul. ¿Cómo demonios no? Si hay que empujar a alguien, ese es trabajo de Milos. Claro que che. Y ahí está. Ahora Unholy lleva la pelota. Unholy no se había visto ya en un rato, ¿eh? Estaba Sheise y Sheroni. ¡Uy, Milos! Ahí está. Ahí está sacando un balón que iba lentito, pero peligroso, ¿eh? No se confíen de esos balones porque son los que terminan rozando la línea. Ahí está Milos, ahí está Milos, ahí está Milos, la puede poner, ahí está, ahí está, ahí está, ¡Travesaño! Unholy acompañaba la jugada y esta puede ser, Milos, Milos. Tira una excelente pelota y después salva al equipo azul. Impresionante lo de Milos, ¿eh? Impresionante. No es porque seamos compadres, sino simplemente es muy bueno. Es muy bueno cuando se lo propone, ¿no? Ahí está Milos, déjamela papi. Ahí está, hace la paradilla, Milos, el mismo, ¡gol! A 3 segundos que se acabara el partido, Milos levanta la pelota, la espera como un profesional y la acomoda en el ángulo inferior izquierdo para lograr el gane a 3 segundos del final. Díganme si eso no es, es impresionante, muchachos, es impresionante. Se acabó el partido. Ganador equipo azul, MVP Chad Milos. Muy buen partido, emocionante hasta el último segundo. Demonios, parecía que el equipo azul se iba para abajo, pero Nanay dijo: Milos, aguántenme tantito, que aquí yo me echo el equipo al hombro y sacamos la victoria. Uf, muy emocionante este partido. Quédense con nosotros, tenemos un partido más. 3 contra 3. Modo competitivo. Regresamos en unos segundos, no se vayan. Continuamos con esta jornada deportiva en Turbo Foston Sports, con otro partido desde el estadio de Wasteland. Azules, naranjas, ya saben, el típico, el clásico. Pongan sus pronósticos, pongan sus apuestas en la cancha, porque va a ser un partido que saque chispa. Rápido se mueve el balón en el área azul. Naranjas atacan, Star-Lord, el mismo Star-Lord tiene la pelota ahí, Milos la choca, Milos buscaba de volada que el balón se jugara en el área de los naranjas, claro que sí. Ahí está el remate, rebote que va hacia atrás, hacia la media cancha, todos los azules defienden, todos los azules buscan, naranjas ahí, vámonos, un poquito, un toquecito, pero que desconcierta al rival. Es suficiente, ahí está, vámonos, vámonos, dice Bribicho, algo así. Y el remate, el solo la tiene, gol. Round the Bridge Bow. Bribicho, le dije hace un momento. Bridge Bow. Se arma el solo la jugada, hace una pared por la banda derecha, la coloca con mucha técnica, en ese ladito justo donde el portero naranja no estaba cubriendo. 1-0 azules. Vamos a ver. El partido se pone bueno, se pone bueno. Del otro lado hay jugadores interesantes, algunos que ya empezamos a reconocer de tanto que estamos jugando aquí, muchachos. Ahí la lleva Milos, Milos puede ser el centro, mete un centro bonito, bonito, venenoso, puede ser, nada, nada. Bridgebow saca la pelota, Milos acompaña, Milos lleva, ahí está el tiro, uy, choque intenso en los aires. Dejó el balón muerto, ahí puede ser Bridgebow. La pone en el poste izquierdo y sale esa pelota. Pudo ser el 2-0 y también el segundo en su cuenta personal. Pero le metió mucho chanfle, le metió mucha jiribilla. Es por eso que sale ese el balón. Puede ser los dos, ahí está. ¡Gol! Gol de Evolution. Ahí está el remate de Bridgebow. Evolution la mete ahí, ahí, toquecito. Ahí estaba. De todas maneras, los demás compañeros seguíamos la pelota muy de cerca por si este balón se salía para que el segundo gol fuera inminente. Naranjas, ¿qué onda? ¿Van a armarle? ¿Van a entrarle al juego? ¿Qué pacho? ya picándoles ahí el orgullo, muchachos. No. Sigue el partido porque esto no se acaba hasta que se acaba, dicen los cánones. Ahí viene el tiro. Peligroso. Ahí está. Puede ser.
Le quitó el balón. Le quitó el balón ahora. Milo sacó la pelota. Puede ser, mete un centro interesante. Mete un centro interesante. Ahí está, ahí está, ahí está. El remate de Bridgeville. Ahí está Milos otra vez. Antes Venom, que saca la pelota para salvar a su equipo de lo que podría ser el tercero. Muy peligroso que cayera el tercer gol ahorita, porque los naranjas no han ni siquiera tirado una vez. Ahí está, puede ser. ¡Gol de Starlord! Hablábamos de que ni siquiera habían tirado a la portería. Y Starlord dice, aguántame tantito que yo sé cómo tirar. La mete ahí, Bridgeville lo intentó. Creo que incluso saltó antes, logrando así chocar contra la portería antes que con el balón. 2-1, decíamos que se estaba muriendo el partido. Nada, continúa y se está poniendo bueno. Ya un 2-1, ya eso motiva al equipo rival para sacar lo mejor de sí para lograr el empate. Ahí está, tanto Starlord como Venom. Evolution saca la pelota. Ahí está, puede ser Milos. Milos tranquilo, Milos frío, calculador. Ahí tiene la pelota Evolution, ¡gol! ¡Gol de Evolution! A pase de Milos, el cual salió muy tranquilo, con un temple impresionante de su propia área, y le dejó intencionalmente el balón a su compañero Evolution para que meta el tercero. 3-1, 2 minutos por jugarse. Veremos si los naranjas quieren obtener la victoria. Que se note, que se note. Ahí la llevan, Evolution la busca, mete un centro bastante fuerte, venenoso, viene Bridgeville al final. Bridgeville, digo. Pero se siguió de largo. Milos intenta, Milos, ahí está, rayos, le ganan la pelota. Evolution contra el mundo, Evolution contra todos, ahí está el tiro, ¡gol! Gol de Venom, que se levanta por los aires, se suspende ahí arriba y mete el gol que acerca a su equipo al empate. Rayos, se quedó solito Bridgeville. Se quedó, Evolution, se quedó bonito, solito Evolution contra los tres que remataban. Ya era mucho si él sacaba la pelota. Milo se eleva, Evolution primero, puede ser, la mete ahí, nadie regresa. Vámonos, tranquilos, entre los dos intentaban, pero no pasa esa pelota. Evolution sigue buscando, es lo destacable, los azules, a pesar de que van ganando, siguen buscando, quieren sacar la victoria, y es que en este juego tienes que asegurar totalmente. Milos metió el centro, ahí está, puede ser. Sin querer le sale centro. ¡Ahí está Milos! ¡Golazo! ¡Gol de Milos! Se fija perfectamente dónde rebota esa pelota. Los dos van ahí, Milos vuela, le pega apenas con la punta del conito y la mete hasta el fondo de la red naranja. 4-2. Azules venciendo a Oranges. ¡Qué partidazo, muchachos! ¡Toma y daca! ¡Toma y daca! Milos apenas con un toquecito. Venom la buscaba. No se ha perdido el ímpetu de parte de los naranjas. Quieren buscar el empate a como dé lugar. Les falta... Queda un minutito, pero un gol ahorita podría ser, pues, bastante peligroso, Pero no ha ocurrido hasta el momento. Bridgeville la pierde. Puede ser Milos. ¡Nada! Le niega la gloria a Venom. Y ahora queda... Quedan en mal parados en la defensa. Milos va por ese balón. Se le va asquerosamente. Pero Evolution se encuentra ahí. Explosión sobre Evolution. Y ahí está. Milos de nuevo. Oh, se está convirtiendo en la pesadilla de la delantera naranja. Que está en todos lados. Se aparece aquí, allá y acullá. Ahí está Milos de nuevo. Puede ser. ¡Uy! Lentito se iba directo a la portería. Pero ahí estaba el jugador Juice, algo así se llama. 15 segundos por jugarse, este partido ya está decantado, este partido ya se acabó. Milos otra vez, mete un centro, puede ser incluso el quinto, nadie. ¡Ahí está! ¡Gol! Estaban muy nerviosos los naranjas, muchachos, miren nada más, es un centro de trámite. Y Venom, bastante nervioso, dice, pues ni modo, que caiga el quinto. Ahí está, sobre nuestra portería, ¿cómo demonios no? Y aquí se está acabando el partido, 5 segundos por jugarse. 5-2 se quedó este partido, no se pudo más. Los naranjas intentaron muy bien, pero no cayó el gol que los acercara. Ahí está, ganó el equipo azul, MVP, Chad Milos. Maravilloso partido, muchachos. Parecía que los naranjas recuperaban
un poquito de terreno, pero al final terminaron sucumbiendo ante las jugadas de los azules. Muy buen partido, regresamos con otro partiduki aquí, pero esta vez de Heatseeker o Buscador de Calor, como ya habíamos hablado antes, en el cual la pelota se dirige automáticamente a la portería rival. 2 contra 2, prácticamente es un juego de tenis, pero ya lo veremos en unos segundos más. No se vayan, regresamos. Continuamos aquí en Turbo Foston Sports con este modo de Heatseeker, como ya les había anticipado. Es un modo en el que le pegamos a la pelota y automáticamente se dirige hacia la portería, como en esta ocasión. Prácticamente es un duelo de tenis, muchachos. Prácticamente estamos jugando al tenis aquí. ¡Gol! ¡De Chunky 2! Es que está complicado. Aquí además, el primero en llegar a 7 es el que gana. Y el tiempo pues prácticamente está nada más para con motivo de desempate. Ay, mira nada más, casi. Chunky 2 es el que tiró ahí el balón. Ya vieron que el modo es un poco, es muy rápido. Se juega en ráfagas. Ahí está Milos la tiene, ahí está, pega un toquecito. Busca ahí el ángulo, la vuelven a regresar el balón, y ahí está de nuevo. Aquí nos vamos a llenar de salvadas épicas, muchachos. ¡Ahí está el tiro! ¡Gol de Milos! Intentaba meterle más chanfle de normal y ahí está, ¡bum! Cómo se va la pelota. Por poquito, el mismo autor del gol pasado de los naranjas, por poquito la saca. Pero ahí está, 1-1, nos acercamos a la victoria. ¡Ay, qué buen tiro! Tranquilo, Simba se le va. Simba es el compañero aquí de Milos. Se le iba la pelota. ¡Oh, diablos! Esa cosa botó muy raro. Ahí está. Tiro remate. Milos se le va. ¡Gol! ¡Gol de Chunky 2! ¡Otra vez! Es que esas pelotas rebotan como locas. Mira nada más. Ahí está. Entre Milos y Simba. Simba, ¿dónde andaba, muchachos? ¿Quién sabe dónde estaba Simba? Pero dijo, ahí te voy. Yo nada más te ayudo a adornar el gol, ¿verdad? Claro que sí. Un tiro bastante flojito de Simba. Ahí está Julio. Julio la pone ahí. Milos rebota la pelota. Esta puede ser peligrosa. Chunky 2, ese sujeto es impresionante. Está haciendo muy buen trabajo. Su compañero Julio está como que muy a gusto ahí afuera. Se está jugando muy adelante en la cancha. Pero Milos estaba ahí por poquito apenas. La sacó con la defensa, muchachos. Otra vez Milos. Por poquito pega en el poste y se va. ¡Gol! Ahí está el empate para los azules. Le tocó apenitas con las llantitas. Como demonios, no. Tan apenitas estuvo que, imagínense cómo estuvo la onda, que apenas rozó la pelota y ahí está el segundo. Ahí está. Chunky 2. Pero Simba por fin la agarra sabrosa. Esto puede ser su gol, nada. Milos va por la pelota y entre Simba y Milos puede ser. ¡Gol! Milos le rebota la pelota a Simba y es el tercero. Se lanza Milos, mira nada más. ¡Pum, pum! Trabajo en equipo. Eso se llama trabajo en equipo, muchachos. ¡Qué gol! ¡Qué buen gol! Es el tercero, se acerca. Solo 4 goles lo separan de la victoria. En este primer juego de Heatseeker, Simba se anticipa muy bien y puede ser un buen disparo. Ahí está, buena oportunidad. Simba de nuevo. Simba está acaparando el balón desde abajo. Milos, ahí está. ¡Se le fue impresionante! ¿Qué? ¿Qué pasó, demonios? Milos la tenía medida. Podría ser de él. ¡Hasta el héroe, muchacho! ¡Hasta el héroe! Y se le fue de una forma grosera. Miren nada más, demonios. Eso tuvo que ser un remate de trámite. Pero Milos dijo, no me gusta ir tanto tiempo adelante. Así es que hay que darle chance. Ah, esta es peligrosa. Ahora sí, Milos, bien lo hace. Y ahí está el gol. El cuarto de los azules. Y los acercan todavía más. Es que esas bolas de trámite, ya hasta le ponen nervioso a Milos, demonios. Con que falles una, afecta demasiado en tu confianza. Uy, qué buen tiro. Andaba buscando la peligrosa, pero entre Milos y Simba atacan ese balón. Se recuperan todos. Ahí está el tiro, gol de Simba.
que le mete un chanflecillo ahí, ayudado un poquito de la pared derecha. Se le fue impresionantemente, se le fue. Igual que a Milos, este juego es de confianza, muchachos. Ya vieron que este juego te tienes que ganar toda la confianza posible y tratar de convertirla en jugadas. ¡Puede ser el tiro! ¡Remate en el travesaño! Ahí está Simba. ¡Tranquilo, Simba! La andaba fallando de forma grosera, ¿eh? De forma grosera, como ya lo hizo Milos. Pero en el caso de Simba era en el... ¡Ahí está el tiro! ¡Gol! El sexto viene de parte de Milos, el cual le pega un poquito con el conito y agarra una chamba impresionante. La confianza le afectó bastante al jugador Young, porque venía jugando muy bien, ¿eh? Venía metiendo los goles, venía metiendo las chambitas cuando se necesitaba. Y ahí está el través, gol de Simba, y es el gol del Gane. Decíamos que Young estaba mal, decíamos que el jugador naranja estaba mal, y aquí lo confirmamos. Mira nada más, pelotas de trámite, y él se metió hasta el fondo de la red. Victoria para el equipo azul, MVP, Chadan Milos. Partido muy bueno para ser el primero, para ir empezando. Muy bien, aunque tuvo ahí sus puntos de desconfianza de parte de Milos, del equipo azul, incluso también del equipo naranja. Tuvieron sus momentos de desconfianza que, de hecho, los llevaron incluso a la derrota. El jugador Simba quiere seguir jugando. ¿Cómo demonios no vamos a jugar con él? Pero eso en unos segundos más. Continuamos con esta modalidad de Hit Seeker en Rocket League, quinto aniversario. Tenemos de compañero otra vez al compañero Simba, que se ve muy... tiene muchas ganas de seguir jugando, ¿eh? Tiene muchas ganas de seguir. Milos ahí lo respalda, claro que sí. Una pelota peligrosa, ahí está, ¡gol! El primero, ahora de los naranjas, defendidos por Milos. Y Simba mete una pelota muy interesante, la chamba va muy arriba. Muy complicada para sacar esa pelota. Los azules van ya perdiendo. Chip, Jupiter y Vasisk son los que están del otro lado. Mete un tirito, Milos, puede ser. La saca penitas con las ruedillas otra vez. ¡Gol! Aquí ya no tuvo la misma suerte Chip Jupiter, metiendo otra vez el tiro. Milos sacó una pelota impresionante, ¿eh? Se le iba, y ahí ya fue demasiado. Aunque tocó la pelota, no logró sacarla de su arco. 1-1 el partido. Seguimos con estos golpes dirigidos. Está Milos, muy buena tapada del Chief. ¡Otra vez! ¡Uy! Regresó a tiempo porque Simba ya se estaba metiendo en su propia portería. Puede ser Milos, ahí la pone, tranquilo. Aunque la pelota sale muy baja, ahí podría haber sido. ¡Simba pasa de largo! ¡Venga, mi amigo Simba! ¡Uf! ¡Qué jugada, eh! ¡Otra vez se le están pasando todas, eh! Milos tiene que estar atento atrás, porque Simba anda pero perdido por el espacio. Anda feliz de tener lleno el boost, el jugo, pero está descuidando su parte en el equipo. ¡Ahí está el tiro! ¡Gol! Segundo de Milos. ¡Qué buen tiro! Agarró a contrapié a los jugadores azules, como metió la chamba del otro lado, y eso hizo que sacara de onda al equipo azul. Muy buen gol. Ahora la onda es en mantener esta ventaja, porque de repente les gana la inseguridad y es donde ya chafearon. Simba, por favor, te lo pido, pégale esa pelota. ¡Gol! Me hizo caso Simba, dijo, ahí te voy, muchacho, no te voy a decepcionar, cómo no. Le pegó y lo del equipo azul no tuvo el espacio suficiente. Mira, apenitas por un poquito sacaba esa pelota, pero es el tercero de los naranjas. Veamos si los azules quieren... ¡Ay, caray, caray! ¡Milos se levanta! Pero fue travesaño. No le cuelguen la medallita a Milos. Esta puede ser. ¡Rebote muy fuerte! ¡Gol de Paces! ¡Es el 3-2! Este tipo de botes es el que saca de onda a un jugador, a un equipo. Mira, Simba no le da, Milos tampoco. Y es que tienes que aprovechar cuando la bola pica. Cuando la bola pica tienes mucha posibilidad de sacarla y acomodarla de buena manera. Milos mete ahí un buen remate. ¡Puede ser! ¡Gol! Esa ya la tiene medida, Milos. Es como el saque en el tenis, que dices, ya tengo mi técnica, ahí se la coloco, la pongo en la esquinita.
Y se fue. Chief Jupiter la alcanzó a tocar un poco, pero ya era demasiado tarde. La mitad de la pelota estaba dentro de su área. 4-2, 3 goles separan al equipo naranja de la victoria. Simba, por favor, dale una pelota, demonios. Por favor, Simba, ¡gol! ¡Gol de Milos! Llevaba la pelota. Simba dice, te la dejo. Yo creo que Simba está jugando ahí a ser el asistente, porque dice, toma mi chavo, ahí te va. Y se acabó el partido, ganado por penalti. Los naranjas se levantan con el título MVP Chad Milos. Hasta aquí ha llegado otra jornada deportiva en Turbo Foston Sports. Espero que les haya gustado. Muy buenos partidos, muy emocionantes. Nos veremos la próxima semana. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Yo soy Chad, nos vemos ahora sí la próxima semana con otra jornada futbolera aquí en Turbo Foston Sports. Nos vemos, los esperamos. Bye.